wor na ma ni ñun ñep ben lañ soko xamé soko xamul leer na ma ni ben lañ Mi nombre es Papis, nací en Senegal, que es en una parte de África, pero yo como persona me considero como ciudadano del mundo, ciudadano del planeta Tierra. La idea de África somos todos. Viene de un sueño que tuve yo. Que creamos una universidad, pero una universidad humana. Este espacio es primero de niños. Decimos niños desde la inocencia. Se trata de concientizar, nada más. De hacer que la gente que esté aquí esté consciente del poder que tienen. Ya llevamos 13 años trabajando en el tema de África Somos Todos. Me encanta dar clases a estos niños, verles felices. Entonces, les consideras como tú. En cada continente o cada país hay una utopía, ¿no? Cuando uno habla de África, lo que suena es pobreza, guerra, hambre, enfermedades. Eso es lo que suena. Porque nací en un país que la mayoría es pobre, ¿no? Que no tienen voz, ¿no? Por la injusticia que hay. Pero realmente hay más cosas. Aquí empezó todo. Cuando llegas aquí, algo se te mueve. Es humanismo. El mundo necesita gente de conciencia para despertar conciencias. Nosotros que estamos con los niños, que estamos conscientes, somos nosotros que tenemos que dar este mensaje. Que lo digamos, no lo digamos, que lo sepamos o no, lo tenemos todo dentro. Y dentro, en nuestra profundidad, allí somos uno todos. Somos uno. Que no hay ninguna diferencia entre negro, blanco, amarillo, es que no hay. Si estamos aquí, no estamos aquí por casualidad. Ni estamos aquí por tontería, ¿no? Estamos aquí para algo, ¿no? Y este algo que es que vayamos encontrándonos nosotros, ¿no? La gente viene, aprenden, se descubren a través de nosotros. Nosotros también aprendemos a través de ellos. Ese intercambio personal, individual que hacemos, espiritual que hacemos, eso es lo que nos mueve. África somos todos.
somos bienes humanos ni somos teneres humanos, somos seres humanos, ¿no? Y cuando tú buscas el ser, te encuentras contigo mismo. Y eso ha sido África Somos Todos. Tengo claro que todos somos uno. Que le sepa.